Jesus Christ. There are many prodigal sons on our city streets, they run searching for shelter. Come to cost, brothers. Thank you.
Gloria a Dios, alabado sea Cristo. Gloria a Dios, alabado sea el Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Glory to God. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios, aleluya. Glory to God, aleluya. Alabado sea Cristo la gloria. Praise the Lord, aleluya. Bendecimos el nombre de Cristo en esta hora. Bless the Lord, hallelujah.
Por el privilegio que nos concede poder compartir la palabra. For the privileges we have to share the word of God. A ti, querido amigo, en esta hora. My love friend in this hour. Que estás en este lugar, por esta plaza, o tú que te conduces por un vehículo. That you're in this place or you're in a vehicle. Puedes escuchar la palabra de Dios. You hear the word of God. Y la esperanza. The hope. Para este mundo entero. For this whole world. Vamos a ir al Evangelio, capítulo 14 de Juan. We're going to the Gospel of John. Hay una preciosa palabra ahí. Juan capítulo 14, versículo 6, dice la palabra de Dios así, tal como está escrita. John chapter 14. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man comes unto the Father but by me. En esta ocasión quiero hablar sobre un pequeño tema. In this occasion, I would like to talk about a small theme, pero de gran importancia, but a big importance para la vida del hombre, for the life of the man. Que todos necesitamos conocer y oír. Amen. Alabado sea Dios. Jesús, el camino al cielo. Jesus is the way to heaven. Toda persona necesita conocer y saber esto. All men need to hear and know this. Que por muchos caminos puede haber en la vida o en este mundo. That you can find many ways in this earth. Pero sé que sobre todos estos caminos. But over all these ways. Hay uno solo. There's only one. Que nos lleva al cielo. That takes us to heaven. Y este Jesús de Nazaret, this Jesus Christ, al cual quiero yo predicar en esta hora, the one I want to preach about today, la Biblia lo presenta a Jesús de mucha manera, the Bible presents us in Jesus in many ways. Jesús es la puerta, Jesus the door, lo presenta como el camino al cielo, Jesus the door, y de una manera u otra. In many other ways. Él se da a conocer a esta humanidad. Jesús presentándose como la puerta de salvación. Jesus like this, the door of salvation. Para que todo aquel que en él entre, dice la Biblia, pueda ser salvo. For all that go through that door. Jesús se presenta como el único camino al cielo. Jesus Christ is presented like the only Savior. Jesús se presenta como la única verdad. Jesus Christ is the only truth. Y cual dice la Biblia que el que recibe y conoce la verdad es libre. Who receives and finds the truth from? Esto te implica, querido amigo, que si tú recibes a Cristo. So this means that if you receive Him and you receive Jesus Christ, conocer, está recibiendo a Cristo esa verdad. When you receive Jesus, you receive the truth. Y esa verdad te hace libre. And that truth makes you free. Esto es lo que quiere que Jesús tú conozcas. That's what Jesus Christ wants you to know. Esta verdad. This truth. Que cuando conocemos esta verdad, that when we know this truth, nuestro entendimiento es alumbrado. Our knowledge is opened up. Nuestro corazón es endurecido. Our hard heart es quebrantado. Is broken. Esta verdad que cuando refleja y entra en nuestra vida, when this truth lo da a entender que Jesús es el único camino al cielo. Gets us to know that Jesus Christ is the only way to heaven. Jesús también se presenta como el único salvador. Jesus is also presented like the only Savior. No hay nadie más que pueda salvar fuera de Jesús. There's no other person that can save único except for Jesus Christ. Único que vino del cielo. The only one that came from heaven. A morir en la cruz por ti y por mí. To die in a, for me and you. Nadie puede presentarse como otro salvador. No one can present themselves like this, the Savior. Y ningún ser humano puede
ser salvo fuera de Cristo. And not be saved if it's only in God. Nadie puede salvarse por su propio medio. No one can be saved by their own way. Si antes no rinde su vida a Cristo a la gloria. If you don't give your life to Jesus Christ. La Biblia también lo presenta a Jesús como el único mediador. The Bible also said Jesus like the only mediator. Que murió en nuestro lugar. That died for us. Este es el entendimiento de cada ser humano. He died instead of us. El problema no es Jesús. The problem is not Jesus. El problema está en el entendimiento que ha sido cegado en la vida del hombre. The problem is in you. Que el cual no puede conocer la verdad. Y por eso en esta hora, querido amigo, that's why in this hour, my little friend, queremos predicarte y enseñarte de este Cristo que salva. We want to preach and teach you about the Savior. Que murió por ti y por mí. That died for me and you. Que quiere darte vida. That wants to give you life. También Jesús lo presenta la Biblia como libertador. Jesus Christ is also presented like the one como who gives liberty. Esperanza de este mundo. Like the only hope of this world. Como el único nombre en cual todo el hombre puede ser salvo. And the only man that can be safe. Cristo es el todo. Jesus Christ is all. Un hombre que no tenga Cristo. The man that doesn't have Jesus. Es peor que la nada. It's worse than nothing. Pero el hombre que recibe a Cristo en su corazón. But the man who receives Jesus in their heart. Recibe la vida eterna. Receives eternal life. Cristo es el único camino al cielo. Jesus Christ is the only way to heaven. Mira, querido amigo. Look, my little friend. Tú conducir puede ser. You can walk. De tus caminar en esta tierra. You walking in this earth. Pueden llevarte la condenación. Your path can take you to the condemnation. Pero hoy tú puedes cambiar. But today you can change. De caminar. Of walking. Y puedes comenzar a caminar hacia el cielo. You can stop walking in the wrong path and start walking to the heaven. Porque Jesús es el camino al cielo. Because Jesus is the way to heaven. La Biblia dice. The Bible says. Ancha la puerta. Wide is the door. Y mira. Que lo lleva a la condenación. That takes you to condemnation. Pero angosta la puerta. Y estrecho el camino. Que lo lleva a la vida eterna. Esto te implica, querido amigo. Que Cristo Jesús, that Jesus Christ, es ese camino. He is the way. Es esa puerta. He's that door. Y esto te implica también, also, que en este caminar con Cristo, that in this walking with Jesus Christ, puede ser difícil. It can be difficult. Pero es lo mejor que puedes tomar en este mientras tienes vidas y esperanzas. But it's the best decision you can take when you have life and hope. Porque mientras estés en esta tierra y estés existiendo, because while you're serving, you're existing, tú puedes proceder al arrepentimiento. You can proceed to redemption. Por eso es que este es el llamado de Cristo. Because this is the call from Jesus. De presentarse a tu vida, to present to you como el único camino al cielo. The only way to la heaven. La mayoría de gente, many people, están buscando a muchos salvadores. Are looking for a savior. Están acudiendo a muchos caminos. Are going to. Pero todos esos caminos van a dar un solo paradero. But all the other ways are going to condemnation. La religión te presenta. The religion presents you. Que a través, alabado sea, de otros medios tú puedes ser salvo. That through other ways you can be saved. Pero el Evangelio nos enseña. But the gospel teaches us. Que solo es a través de Cristo. That it's only through Jesus. Tú has de entender. You might understand. Si yo te preguntara en esta hora. That if I asked you. ¿Quién vino del cielo? Who came from heaven? ¿Qué me responderías tú? What would you answer? Pues quien vino del cielo fue Jesús. The one who came from heaven was Jesus. ¿Quién murió por ti? The one who died for you. Fue Jesús. Was Jesus. Nadie más pudo morir por ti, por mí, querido amigo. No one else could die for me and you, my little friend. Por eso no hay nadie más que se pueda presentar como mediador para salvarte. That's why I can't present no one else as the savior. Porque el único que dio tu vida fue Cristo. Because the only one who gave your life was Jesus. El único que sufrió fue Él. The only one who sacrificed himself was Him. El único que se entregó hasta los últimos fue Él. The only one who sacrificed himself until death was Him.
He is the one who died for us. Resucitando al tercer día. And he resurrected the third day. Para que tú y yo tengamos vida eterna. For me to have a life. No hay nadie más que salve. There is no one else that can save. Es tiempo de la ignorancia. It's time to live ignorance. Pero es tiempo también. But it's also time. De que conozca la verdad. To get to know the truth. Y pueda ser libre. And you can be given freedom. Alabado sea Dios. Nadie puede entrar al cielo. No one else. Si antes no reconoce a Cristo como su único Salvador. No one can go to heaven if they don't recognize Jesus Christ as their Savior. La Biblia dice. The Bible says. De que cree en él. The one who believes in him. No es condenado. Is not condemned. Pero el que no ha creído en él. But the one that hasn't believed. Ya ha sido condenado. Is already condemned. Pues esta es la palabra de Dios. Que el que cree en él, ninguno se pierda. The Bible says that el no one. El propósito de Cristo. The purpose of God. Es de salvar a la humanidad entera. To save the world. Él murió por el homosexual. He died for the. Él murió por la prostituta. He died for the prostitute. De una manera, Cristo vino a libertar al hombre. La Biblia dice. The Bible says. Que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. That he came to look for the ones who were lost. Tú y yo estábamos perdidos sin esperanza alguna. You were lost with no hope. Pero Jesús como nuestro redentor. That Jesus as our redeemer. Ha venido para salvarlos y darnos vida eterna. He has come to give us eternal life. Aquellos que están sin esperanza y perdidos. But the ones that were lost. Él vino a rescatarlos. Those that are lost, he came to save. Mira, el principal propósito de Cristo. The purpose of Jesus Christ. Quiere llevarte al cielo, querido amigo. Is to take you to heaven, my little friend. Él que quiere llevarlos a morar con él. He wants to take us to live with him. Mira, Cristo, querido amigo. Christ. Está a punto de cumplir su promesa. It's about to. Tú y yo no seremos eternos en esta tierra. Me and you will not be eternal in this world. Todo esto que se presenta y que tus ojos pueden ver. All these things you can see. Es vanidad de vanidades. It will end one day. Todo es perecero. Everything will end. Pero todo lo que Cristo te ofrece. But everything that Christ gives you. Es eterno. Is eternal. Y lo eterno va a perecer solo en el cielo. Va a permanecer solo en el cielo. And the eternal never end in the heavens. Querido amigo. My little friend. Tú tienes que darte cuenta. You get to know. Que si tú tienes que ir al cielo. If you want to go to heaven. Tú tienes que recibir a Cristo como tu Salvador. You have to receive Jesus like your Savior. La Biblia dice claramente. The Bible says clearly. Que si comenzamos con nuestra boca. If we confess with our word. With our mouth. Que Jesús es el Señor. That Jesus Christ is the Lord. Y creyéramos de todo corazón. And we will believe with all our heart. Que Dios levantó a los muertos. That Jesus Christ. Seremos salvos. We'll rise the dead, we will be saved. Porque con la boca dice que comenzamos para salvación. That with our mouth we confess salvation. Con el corazón creemos para justicia. In our heart we believe for justice. Es lo que nosotros creemos profundamente en nuestro corazón. That we believe truly in our heart, deep down. La justicia de Dios opera en nuestro corazón. The justice of God is in our heart. Alabado sea el Cristo la gloria. Praise the Lord, hallelujah. Querido amigo. My little friend. Mientras Cristo la gloria está dando señales y alerta a este mundo. Well, God is giving signs to this world. Son las señales de su regreso a la tierra. And the sign that he is coming back. Y aquellos que se han preparado estarán listos para irse a ver el cielo. And the ones getting prepared will be ready to leave the heaven. Pero nadie puede entrar al cielo si antes. And no one can go to heaven. No se lava y no se limpia la sangre de Cristo. Before they don't wash your sins with the blood of Jesus Christ. Que la sangre de Cristo fue derramada para redimirnos de todos los pecados. Because it's the blood of Christ. La Biblia dice que en el cielo cosa inmunda no entrará. The Bible says that no earthly thing will enter the heaven. Pues es necesario que todo aquel que quiere ir al cielo. That's why it's necessary for all of us to want to go to heaven. Ante todo rinda su vida a
a Cristo y se laven la sangre de Cristo. To give their life to Jesus Christ and wash their sin with the blood of Christ. Por eso que Cristo te llama al arrepentimiento. That's why Christ is calling you to redemption. Es esta palabra viva. This is living word. Este es el pan de vida que descendió del cielo. This is the bread of life that came from heaven. Para todo aquel que la ore y cree en ella. For all that believes in it. No se pierda, mas tenga vida eterna. Will not get lost and have eternal life. Cristo es la única esperanza para este mundo. Jesus Christ is the only hope for this world. La maldad ha incrementado sobre esta humanidad. All evil has increased this world. Y a grito el Cristo la gloria está llamando a esta humanidad a un arrepentimiento. And Jesus Christ is calling this world to redemption. Y si tú quieres ir al cielo, querido amigo. If you want to go to heaven, my dear friend. Es tiempo de que rindas tu vida a él. It's time for you to repent. Si no, también tú tendrás que perecer con todo el mundo. Or else you would have to go to condemnation. Pero Cristo quiere salvarte. But Jesus Christ wants to save you. Sé inteligente, querido amigo. Be smart, my friend. Que perezca todo lo que está en el mundo. Everything should end. Pero que tú no perezcas. But you shouldn't end. Sino que tú vengas al arrepentimiento. You should come to repentance and go to heaven with God. Alabado sea el Señor. Praise the Lord. Entender que Jesús es el único camino al cielo. Understand that Jesus Christ is the only way to heaven. Es caminar hacia el cielo. It's walking to heaven. Amigo mío. My little friend. Estamos en los tiempos finales. We're at the final time. Donde muchos te presentan. Well, many present. Diferentes mediadores. Different ways. Alabado sea Dios. Praise the Lord. Hay más de 1500 religiones en el mundo entero. There are more than 1500 religions. Y el mundo cada día va peor en peor. And the world is going to evil even more every day. Te voy a hacer una pregunta y reflexiónala. I'm going to ask you a question and reflect. Si estas religiones procedieran de Dios. If these religions were from el mundo, ¿tú crees que estaría así como está? You think that the world would be like this? En ninguna manera. In no other way. Porque si estas religiones, because if these religions tuvieran a Cristo, a Dios en ellas, would have Christ in them, las vidas fueran cambiadas y transformadas. The life be transformed and changed. Pero la Biblia dice que cualquier religión no puede salvar. Well, the Bible says that no religion can change. Ni cualquier método humano. That no human can change. Si tan solo el hombre entendiera. If only the man could understand. La religión no puede salvar a nadie. That the religion can't save nobody. Que solo Cristo es el único que salva. That Jesus Christ is the only one that saves. Él es el único que murió por ti, por mí. He's the only one who died for me and you. Hombre que se hace alabado sea presentar como mediador. And Jesus Christ is the only one. Murió por ti, por mí. He died for me and you. El único que ha muerto y resucitó fue Cristo la gloria. The only one who died and resurrected for me and you was Christ. Pero que el tercer día resucitó. He died for, he resurrected the third day. Los líderes de estas religiones. The leaders of these. Han muerto pero no han resucitado. But they haven't resurrected. Mas el líder de la iglesia. But the leader of the church, de esta verdadera iglesia que no consiste en una religión, no religion, sino en la iglesia de Cristo, the church of Christ, vive por los siglos de los siglos, lives for, por cuanto todos los que le han entregado su vida a él, for all that have given, en él tienen vida eterna, since their lives have life, querido amigo, my little friend. Date cuenta en el cual está la humanidad. Get to know how humans are now. Muchos te presentan, yo tengo la verdad. Many have presented to you, I have the truth. Pero aquí no hay que engañarlos a sí mismo. But here we don't have to trick ourselves. El más teólogo y el más científico. No scientist. Si no tiene a Cristo, está perdido. If they don't have God, they're lost. El más rico o el más millonario. Rich or the most millionaire. Si no tiene a Cristo, no tiene nada. If they don't have Christ, they don't have nothing. Porque el más pobre. Because the poor. Si tiene a Cristo. If they have Christ. Lo tiene todo. They have it all. Aquel que aún no ha estudiado. The one that hasn't even went to school. Pero si tiene a Cristo. But if they have Christ. Es el sabio más grande. He is
really smart. Porque tener a Cristo. Because having Christ. Tenemos la vida eterna. We have eternal life. Lo tenemos todo. We have everything. Y mira, querido amigo. Look, my little friend. Yo prefiero algo. I'd rather have. Que sea eterno. That is eternal. Y no perecero. And not something that ends. La Biblia dice. Bible says. Se quiere servir al hombre. What is it worth for the man? Ganar todo el mundo entero. To win the whole world. Si su alma se pierde. If their soul got lost. De qué me sirviera a mí la riqueza. De qué me sirviera el mejor coche, el mejor carro. What would be good for me to have the best car? De qué me sirviera una mansión. What would it be if I had the best house? De qué me sirviera todo el dinero a mí. Pero si no tengo a Cristo, no sé nada. If I don't have Christ, I don't have nothing. La Biblia dice. The book says. Que recompensa al hombre por su alma. What can the man give for the soul? El hombre puede alcanzarlo todo mientras esté en esta tierra. The man can have everything, but if they don't have Christ, pero no puede comprar la salvación de su alma. They have nothing. Porque solo hay alguien que la compró. There's only one that bought it. Y este es el Cristo de la gloria. And this is Christ of the glory. Sabes que tu salvación, querido amigo. My little friend, you know your salvation. No vale, no vale ni todo el oro del mundo. It's not worth the whole money in the world. No vale todo el dinero del mundo. It's not worth all the gold no in vale the world. No vale toda la plata que hay en el mundo. Tu salvación, querido amigo. Your salvation, my little friend. No vale toda la vanidad de este mundo. It's not worth anything in this world. El precio de tu salvación vale la sangre de Cristo. The price of your salvation is the blood of Jesus Christ. Si tu salvación valiera dinero. If salvation was money oro, or gold, tu querido amigo, you my little friend, hubieras podido comprar, you could buy tu salvación. Your salvation. O Cristo hubiera comprado tu salvación. Or Jesus Christ would have bought your salvation. But Jesus Christ is the owner of all money. But him being the owner of money and gold, no ofreció eso. He did not offer that. Porque lo que pedían era, because what they were asking for, derramamiento de sangre, is the shedding of blood. Date cuenta, querido amigo, get to know, my little friend, que esto es especial y entendible. That this is de que nuestra salvación, that our salvation, es tan cara y tan valiosa, is really expensive in worth, que nadie ni el más rico de este mundo puede comprarla, that nobody or the richest man in this world can buy it. Ahora se mata a alguien por un poco de peso, dinero. But now you kill somebody for a bunch of money. Pero sabes por cuánto murió Cristo? But you know for how much Jesus Christ died? Por nada. For nothing. Por amor. For love. No por beneficios. Not for benefits. Que nosotros podíamos darle. That we could give him. Sino fue su amor mismo. It was his love. Que lo llevó a morir a la cruz. That took him to die on the cross. Fue su amor. Was his love. Que lo llevó a derramar su sangre. That took him to shed his blood. Para limpiarlo con ella. To clean with it. Nuestro pecado. Sin. Jesús es el único camino al cielo. Jesus Christ, the only way to heaven. ¿Qué tú debes hacer, querido amigo? What do you have to do, my little friend? Entregarle tu vida y rendirla a él. You have to give him your life. Comenzar a vivir para él. Start living for him. Caminar con él. Walk with him. Mira, querido amigo. Look, my little friend. Estamos en los últimos días. We're in the final times. El pecado ya ha llegado a la presencia de Dios. Sin is up in heaven. Y esto es trágico. Cuando el pecado llega a la presencia de Dios, when the sin goes to the presence of God, la justicia de Dios, the justice of God, demanda juicio. Means judgment. Mira, te lo voy a poner más fácil y más entendible. Look, I put it easy for you. Cuando tu pecado llega a la presencia de Dios, when the sin goes to the presence of God, la misma justicia de él, the same justice as him, reclama juicio. Y es por eso que tú vas a ver terremotos. That's why you see earthquakes. Porque la misma creación. Because the same creation. Alabado sea Dios. To the Lord. Es provocada. Pero yo te voy a decir algo. But I want to say something.
si la misericordia de Dios son cada día y son extendidas cada mañana, es el infinito amor de Dios. It's the love of God. ¿Cuál juicio no puede descender? What judgments of God are not here yet. Querido amigo, my love friend, poco faltaría para que los juicios de Dios caigan sobre esta tierra y para que Cristo levante su iglesia. And for Jesus Christ to raise his church. Tú que has estado por mucho tiempo, you that have been for a long time, en una religión, en una iglesia, in a religion, in a church, y nunca has conocido la verdad, and you have never found the truth. Yo siempre digo esto. I always say this. Nadie va a cambiar por sí mismo. No one is going to change by themselves. Si antes no tienen encuentro con Jesús. If first they don't have el apóstol Pablo. The apostle era un hombre tremendamente religioso. He was tremendously a religion. Que cuando Cristo fundó su iglesia sobre esta tierra. That when Christ founded his church in this world. Pablo. Paul, uno de los principales perseguidores de los primeros discípulos de Cristo. He would chase. Este hombre tenía las escrituras. He would have the scriptures. Sabía muchas de las escrituras. He knew a lot of the scriptures. Pero él no había tenido un encuentro con Jesús. But he didn't have meeting with God. Y puede ser el mismo caso en tu vida, querido amigo. And that can be the same. In your life, my love. ¿Cuánto tiempo tienes de estar en una religión? How much do you have in that religion? Y nunca has cambiado. And you have never changed. ¿Sabes por qué, querido amigo? You know why, my love friend? Porque no has tenido un encuentro con Jesús. Because you have never had that meet with God. Cuando Pablo se le pareció Jesús. When God was found with Paul. Pablo refirió estas palabras. A Jesús. God says these words to Jesus. ¿Quién eres? Who are you? Y Jesús le contesta y le dice, soy Jesús a quien tú persigues. He said, I am Jesus, one you chase. Pablo no conocía a Jesús. Paul didn't know Jesus. Él de oír de Jesús. He would only heard of him. Pero es que esto no te va a marcar ni va a ser un cambio en tu vida. But this would not only mark your life. Si solo oyes y no has tenido un encuentro con él. If you only have heard of him but you haven't met with him. Tú necesitas un encuentro con Jesús. You need a meeting with Jesus. Y Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? And Paul says to the Lord, what do you want me to do? Y él ha tenido un encuentro con Jesús. He didn't have a meeting with God. Y es que cuando tú tienes un encuentro con Jesús. But when you have a meeting with Jesus. Las palabras se van. Words. Y solo te falta que yo para decirte qué quieres que yo haga. Tú te humillas a él. Porque tú lo estás conociendo como él es. Because you're getting to know how he is. Un encuentro con Jesús marca la diferencia. The meeting with Jesus will mark your life, will mark the difference. Nuestra mentalidad y nuestro corazón es cambiado y transformado. Our knowledge and our heart is changed. Después el apóstol Pablo dijo, and then Paul, que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, if it's in God, nueva criatura somos. Creature he is. Al tener un encuentro con Jesús, when you have a, él nos transforma en una nueva criatura. He changes us to a new creature. Él restaura esa imagen de él. He renews the image of him. Desde la creación del mundo. Even from the creation of the world. La Biblia dice que él hizo a su imagen, a su semejanza. The Bible said that he made us to his image. Pero esa imagen y esa semejanza se desfiguró. But that image was destroyed. Pero esto vino Cristo a restaurar esa imagen y esa semejanza. But that's what Jesus came for. To renew that image. Hacer nosotros una nueva criatura. To make us a new creature. Para que le sirvamos.
to serve for him. Para que le obedezcamos. So we can obey to him. Tú no puedes obedecer a Cristo. You cannot be. Si antes no rindes tu vida a él. Todo aquel que quiere obedecer a Cristo. All the ones that want to be obedient to God. Tiene que rendir su vida primeramente a él. You first have to give him your life. Nadie puede ser bueno si antes no tiene a Cristo. No one can be good if you don't give the life to Christ. Nadie puede obrar justicia si antes no tiene a Cristo. No one can do justice if you don't have Christ. Nadie puede tener vida si antes no recibe a Cristo. No one can have life if you don't have Christ. Y nadie puede ir al cielo si antes no recibe a Cristo. And no one can go to heaven if you don't have Christ. Porque Cristo es todo en esta tierra. Lo único más importante en esta tierra, querido amigo. The only important thing in this world. Es Cristo Jesús. It's Jesus Christ. Es Cristo Jesús. It's Jesus Christ. Esa es la única esperanza. That is the only hope. Cuando el médico no haya sanidad para las enfermedades. When the doctor doesn't find a cure Cristo for the sickness. Es la única solución. Jesus Christ is the only solution. La droga y el alcohol. Es cansado de llevar esa vida miserable. If you're tired of having the life of being a drunk, tú podrás encontrar a Cristo como tu única esperanza y libertadora. Christ is your only hope. Querido amigo, my little friend, no hay nada más importante en este mundo. There's nothing more important que no sea Cristo Jesús. That is not Christ. Que tu salvación. That you're salvation. ¿Has pensado en tu salvación? Have you thought of your salvation? ¿Has pensado cuando mueras a dónde irás? Have you thought that when you die, where you're going? Mira, querido amigo. Look, my little friend. Alabado sea Dios. Praise the Lord. Es tiempo que pienses. It's time that you think. Por salvar tu alma. To save your soul. Y esto es lo que Dios te está predicando y enseñando. This is what we're preaching and teaching you. Que el Cristo es el único que puede salvar en este mundo. That Christ is the only that can save in this world. Tú puedes acudir a otros mediadores. You can look for another mediator. Pero no podrás escapar ni ser salvo. But you will not escape. Si antes no acudes a Cristo. If first you don't come to Christ. Mira, querido amigo. Look, my little friend. No hay nada más importante. There's nothing more important. Y no hay nada por qué tenemos que preocuparlo. There's nothing else you have to be worried about. Si no es por Cristo Jesús. If it's only for Jesus Christ. Porque todo esto que tú puedes ver. Because all you can see in this. Es vanidad y va a perecer. Will end. Pero aquellos que están agarrados de Cristo. But the ones that are in Christ. Va a permanecer. Will be eternal. Porque Cristo iba a preparar un lugar mejor. Cuando este mundo sea destruido. When this world will be destroyed. Él ya tiene preparado la ciudad del cielo. He has city prepared in the heaven. Para llevar a todos aquellos que le han sido fiel. To take all the ones that have been faithful to him. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, 10 dice la Biblia. In the book of Revelation, it says. Que por cuanto he guardado la palabra y paciencia. For all I have. Yo le liberaré las pruebas que vienen sobre el mundo entero. Give me freedom from all the judgment. Sobre los moradores de la tierra. For the ones in the world. Este mundo, esta tierra va a ser limpiada, querido amigo. This world will be cleaned. Con todo lo que haya. For all that would be in it. Pero todo aquel que esté agarrado de Cristo. For all the ones who would grab God. Irá hacia el cielo. Would go to heaven. Date cuenta, querido amigo. Get to know, my little friend. Que sobre todo esto. That through all these things. Lo único importante. The only important thing. Es la salvación de tu alma. Is the salvation of soul. Porque si tú muriste siendo rico. Because if you died being rich. Y no tuvieras a Cristo en tu corazón. And you don't have Christ in your life. Directamente vas a la condenación eterna. You will go to the condemnation. Pero si tú muriste teniendo a Cristo. But if you in Jesus, en tu vida, in your life, vas a despertar en un lugar maravilloso. You're gonna wake up in a beautiful place. Y tendrás vida eterna con Jesús. And you will have everlasting life. Por eso lo único importante. That's why the only important. No es el mejor vehículo que tú quieras. It's not the best car. No es la mejor casa que tú quieras. It's not the best house. Sino Jesús de Nazaret. It's Jesus Christ. Piensa en tu vida. Think of your life. ¿Qué va a ser de ti después que muera? What it would be of you after you die. Jesús hoy se ha presentado sobre la humanidad. Jesus Christ is presenting himself. Como nuestro Salvador. Like our Savior. No hay nadie más que salve. There's no one else that saves.
No hay nadie más que pueda limpiar nuestro pecado. There's no one else that can clean our sin. Solo Cristo Jesús, querido amigo. Only Jesus Christ. Date cuenta. Get to know. En el peligro que estás. In the danger you're in. Que si mueres sin Cristo en tu vida. Because if you die without Christ in your life. Pasa la condenación eterna. You're going to condemnation. Un fuego ardiente. Que nunca se apaga. A fire that will never end. Cual el gusano, dice la Escritura, que no muere. Pero cuál grande es el privilegio que Cristo te da. What the big privilege God gives you. De que si tú lo recibes en tu vida como tu Salvador. If you receive him as your Savior in your life. Tienes vida eterna. You will have eternal life. Irás al cielo. And you will go to heaven. Jesús es el camino al cielo. Jesus Christ, the way to heaven. No hay nada más que pueda llevar al hombre. There is no other way. Al cielo, si no es Jesús. To heaven, if it's only Jesus. La Biblia dice que hay camino que al hombre. The Bible says that there's ways. Le parecen bien. To the man that you think are good. Pero su fin es camino de muerte. But the end is the condemnation. El camino hacia el mal. The way to evil. Llevará a la condenación. Will take you to condemnation. Ese camino de adicción al hogar, al alcoholismo. The way. Cuando tú estás caminando, te llevará a la condenación. Pero si comienzas a dirigirte por el camino de Jesús, but if you start walking in the path of Jesus, estarás conduciendo al cielo. You are going to heaven. Mira, querido amigo. Look, my little friend. Recuerdas estas palabras. Remember these words. Que un día recordarás que escuchaste. One day you will remember that you heard these words. Y que por ello fuiste alcanzado. And that through these words you were reached. Y procediste al arrepentimiento. You proceed to redemption. Pero un día también, querido amigo. But one day, my little friend. Te darás cuenta que oíste esa palabra. You will get to know that you heard these words. Y no procediste al arrepentimiento. And you didn't proceed to redemption. En uno de estos dos casos te encontrarás. In one of these two cases you would be found. Querido amigo. My little friend. Es tiempo. It's time. De que rindas tu vida a Jesús. To give your life to Christ. Jesús es el único descanso. Jesus Christ is the only rest. Y es por eso que todos aquellos que vienen a Cristo, that's why all that come to Christ, tienen descanso, have rest, tienen la paz que le imparte, they have peace. Jesús dijo, yo doy la paz no como el mundo la da. I give peace like no one else gives. Porque mientras tú haces la paridad de este mundo, while you live in this world, tú te alegras, te gozas, you're happy. Pero quiero decirte, querido amigo. But I want to say, my little friend. Eso es perecero por un momentario. This will end. Qué triste de cada vida, de cada hombre, de cada mujer, de cada joven, de cada niño. Que camina sin Cristo. It's sad for those people who walk without Christ. Está caminando hacia el infierno. It's walking to hell. La tierra solo es una capa que divide el infierno. The earth only that cape that covers up the hell. El cielo también es el divide. In the sky. The sky. Cuando tú caminas por esta capa de esta tierra. While you walk in this earth. Date cuenta que abajo de ti. Because you know that up this. Hay un lugar ardiendo en fuego. There's a place. That is covered in fire. Y que si esta tierra se abriera, and if this world would open, tú te darías cuenta de ir a ese lugar. You will get to know where you're walking to. Porque si no tienes a Cristo, because if you don't have Christ, y estás en pecado, and you're in sin, tú mereces ese lugar. You're worth that place. Simplemente una capa que separa el infierno de la tierra a la vida del hombre. It's a cape that's covering up. ¿Sabes por qué esta tierra no se abre? You know what? Doesn't make a part.
por el poder de Dios y su misericordia. Power of God and the mercy of God. Cuán grande es el amor de Dios. How big the love of God is. Que de ver que la maldad incrementa. Seeing that the evil has increased. Su misericordia se defiende más. His mercy gets bigger. De ver que la maldad se incrementa. While he sees that evil increases. Su juicio, su ira de alarmarse con gran manera. His judgments. Pero más hace el Dios del cielo. But more is the Lord. A extender su misericordia. To extend his mercy. Jesús es el único camino al cielo, querido amigo. Jesus is the only way to. Tal vez te han hablado de otros mediadores. Maybe people have talked to you about other. Pero eso solo representa el hombre. But that is. Esta Biblia solo te presenta a Jesús. This Bible only presents Jesus. No hay nadie más que salve. There's no one else that saves. It's only Jesus. Recuerda que él murió. Solamente él murió por ti, por mí. Remember that he was the only one who died for me and you. Oh, querido amigo. My Lord friend. Simplemente. Simply. Lo que él quiere. What he wants. Es salvar tu alma. Is save your soul. Él no busca la riqueza que pueda haber en ti. He doesn't look for the riches you have. Porque lo tiene todo. Because he has it all. Él solo quiere salvar tu alma. He just wants to save your soul. Este es el día. This is the day. De cual tú puedes proceder al arrepentimiento. Which you can proceed to redemption. Alabado sea el Señor. Praise the Lord. Jesús te ama y te quiere salvar. Jesus loves you and he wants to save you. Presentate Jesús. Y tú lo recibes, querido amigo. If you receive him, my love friend. Tiene vida eterna. You will have eternal life. Querido amigo. My love friend. Proceda al arrepentimiento. Proceed to redemption. Jesús te ama y te quiere salvar. Jesus loves you and wants to save you. ¿Cuál es la única esperanza? He is the only hope. Mientras vida hay esperanza. Life, there is hope. Mientras estás transportando por ese vehículo. While you're in the vehicle. Mientras caminas por